Hey guys, good evening and welcome to your class number eight. Good evening. Good evening. Hello. Just give me a second. Good I'm going evening. to yeah. good evening. I'm going to share the screen with you. Just bear with me. Just on time, right? Let's see. Um let me see share screen number one. Compartir vista. Okay. Excellent. So welcome guys and thank you very much for joining today. Today we're going to be working with our session number eight. Solo déjenme aquí activar algo rapidito del Wi-Fi para que no tengamos problemas con la clase. Give me a second. Okay, guys, thank you so much. <laughs> thank you. Solo quería asegurarme que no tuviéramos problemas con el, el Wi-Fi. Así que thank you. Now, um, this is what we're going to do. Okay. Um, today we're going to be working with a session number um, session number eight, but also with the with the exit test. I mean with the midterm exam, verdad. <coughs> Ustedes saben que tenemos la parte del midterm exam. ¿Verdad? Y hoy vamos a contestar también preguntas. Algunos de ustedes tienen ejercicios pendientes, ¿verdad? Y eh, vamos a trabajar también con esos ejercicios que algunos tienen pendientes. Así que no worries. Vamos a terminar de eh, ver la parte de... de um, es como physical description, guys. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de adjetivos, ¿verdad? Entonces, son varias cosas las que vamos a trabajar, ¿verdad? Y pues el, la idea es de que, aunque sea algo básico, ¿verdad? También poder como eh, trabajar un poquito adicional a lo que ya en la plataforma ustedes tienen. Así que, just before, ¿verdad? Solo antes de eso, vamos a pasar lista, ¿de acuerdo? Just give me a second. going to share something here very quickly. Give me a sec. Aquí en la um, en el chat le voy a compartir también algo que vamos a necesitar para la clase de hoy, ¿de acuerdo? Let's see. Dígame. Dígame, Sara. No, no he pasado lista aún, solo quiero compartirles primero lo que voy a lo que voy a necesitar que tengan ahí. Permítame. Okay, thank you teacher. You're welcome. Sorry. No, don't worry. Mm ocho, nueve, ocho, nueve, aquí están ustedes, bye. y aquí les voy a dejar esto, que no sé por qué, no me aparecen, si ya los tenía listos, yo aquí cabal, justo cuando uno necesita las cosas, no están, oh my goodness, y ya estaban, fíjense, aquí están, bye, estas dos cosas se las voy a mandar, verdad, y eh, los tenganlo ahí, ok, Ténganlo ahí porque ya lo vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Ok, bah, ahí se los mandé. Vamos a ver Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Eh, Andrea Verónica. Teacher, Andrea. Thank you. Andrea Verónica no, Martes de Nerio. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Carolina Roxana. Cristian David Castro Rivera. Present teacher. Thank you. Tamaris Elizabeth Artiga. Thank you. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present teacher. Thank you, Elba Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you, Fátima Natalia Ramírez Sánchez. Gabriela Carolina Calderón jarquín Present teacher. Thank you, Guillermo Timoteo Iglesias. Present teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. Mm -hmm. eh, vamos a ver, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Juan Javier Moreno Rivas. Thank you. Thank you. Eh, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. Mm -hmm. María Elena Martínez de Escalante. María Santos López López. Present teacher. Thank you, Norma Licef Crespino de eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Huberto Isaí Benavide Present teacher. Thank you, Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you, Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you, Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Bye, chicos. Thank you so much. This is normally set teacher Normally said, okay, bye. Okay, very good. So let's begin, guys. Yesterday, well, today is session eight, and we are exactly on November 24th. Right, it is being celebrated in the United States, something that they call a celebration or a holiday they call Thanksgiving today, right? So Today, also, guys, we're going to be finishing section number three and we're going to be working with the midterm exam. We're going to get to that part, right? And yesterday we started with a conversation, right? And we were discussing a little bit of the, um, I would say, stress that we have in English. Two important things that we have to remember from yesterday. Number one, as your instructor in the platform was sharing with you we have only one stress within a word solo va una palabra acentuada o con esa fuerza de voz en cada una de las palabras y él también menciona algo que se llama secondary stress que puede haber un, es como un acento secundario o una fuerza de voz ¿verdad? ahí pero que no va a ser mayor siempre al Al um, stress syllable que hay en esa sílaba específicamente. ¿Qué más mencionábamos ayer? We stress vowels, not consonants, right? El, el acentuacion o eso va en la vocal, no va en la consonante, right? So that's something very important that we need to know. Now, um, what else? We need to uh, remember, right, that when it comes to stress, if we do not know, si nosotros no sabemos, vamos al diccionario o vamos allí a buscar en Google para que nos dé como una guía de cómo pronunciar esa palabra o dónde va el stress, ¿verdad? Entonces, yesterday we began with, I mean working with numbers from 11 to 103, right? So from 1 to 9, from 1 to 10, you already know them, right? Now what happens then with the rest of the numbers? Well, es bien fácil porque yo me tengo que saber las decenas, ¿verdad? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, etcétera. Entonces, so ya me debe yo me sé las decenas, ¿verdad? Voy agregando ese hyphen. El que el hyphen es ese, esa rayita en medio que ustedes ven entre 20 y 1, entre 22, 23, etc. Entonces, cuando yo estoy eh, diciendo los números, ¿verdad? O escribiéndolos, necesito ese hyphen o ese guión medio, ¿right? También le, le llaman dash, pero no sé cuál sería la diferencia entre dash y, y hyphen, pero más bien creo que es un hyphen el que tenemos acá. Entonces, para hacer eso, todo lo que tengo que hacer es ir agregando, ¿verdad?, el número. Si ya voy, por ejemplo, 27, 28, 29 y llego a 30, entonces comienzo con 31, 32, 33, 34, right? And then the same with the rest of the numbers. Dígame, Carolina. Caro. ¿Lina? Disculpe, tiche, que al momento que le iba a decir, presente se me salió de la plataforma porque aquí está muy mala la conexión. Ah, no, no se preocupe. Ahorita le ponemos aquí el, el la asistencia. Thank you. Ok, so I was saying, right? En, en la primera parte, sí, cuando tenemos los números, si ustedes se fijan, esa parte de abajo, la parte B, bien importante. ¿Por qué, teacher? Porque cuando nosotros tenemos los, eh, los teens, ¿verdad? O los números bajitos, ¿verdad? la El stress, ¿verdad? Va en una sílaba diferente. Por ejemplo, tenemos ahí 13 y tenemos 30. Right? Entonces para el número 13 el the, the stress goes on the second syllable. 13. Y para 30 lo llevamos en la primera. 30. 14, 14. 40, 40. 15, 15. 50, 50. 16, ¿verdad? 16. 60, 60. So we need to be very careful with the pronunciation of those numbers, right? Todos los que van con teen, como um, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esa, esa es la sílaba, la segunda, la que va siempre stressed. Al contrario de las otras decenas que lo llevan a la primera. 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Cuando ya llegamos a 100, decíamos ayer, we need to... We, Es opcional si usted quiere agregar el end, right? 100, 101, 102, 103 or you can add the end 101, 102 and 103, ¿okay? Entonces, no sé si todavía había preguntas con respecto a los números, chicos, o si quedó claro esa parte. Yeah. Okay, very good. Let's continue then. Um, there were some questions. Okay, that we were working with yesterday. Okay, ayer hablamos de unas preguntas y de la pronunciación también de who. Pero cuando tengo who, estoy hablando, sobre, estoy preguntando acerca de personas. Si es what, that's gonna be different, and the pronunciation is different, right? Here we have some questions like, "What's your name? Where are you from?" How are you today? Right? So then we continue with the next person, right? Cuando yo, eso es cuando yo pre, le pregunto a la persona directamente, right? What's your name? Oh, my name is Marcela. Where are you from? I'm from El Salvador. And how are you today? Oh, I'm just fine. That's asking about someone else's information. Pero a la persona que tenemos enfrente. Pero qué tal si yo quiero preguntar por alguien más que no está frente a mí? ¿verdad? Está en una fotografía, está en un cuadro o está dentro del, del salón, del mismo lugar en el que yo estoy, pero I don't know him. Y yo pregunto, who's that? Who's that es quién es él o quién es ella, right? Oh, he's my brother. Oh, and how old is he? He's 21. What's he like? ¿Cómo es? ¿verdad? Oh, he's very nice. Cuando pregunto por un grupo o por más personas... Who are they? They are my classmates. What are they from? Oh, they're from Rio or they're from San Salvador or they're from Santa Ana. Hmm. What's Rio like? Oh, what's San Salvador like? Oh, you know, it's beautiful. It's very crowded. It's very hot, etc. Right? Entonces, esas eran las preguntas que estábamos trabajando within the conversation. WH questions with P. Ok, entonces esas preguntas las habíamos revisado el día de ayer. Cuando yo quiero saber quién es alguien, ¿verdad? O quiero solo clarificar, ¿who's that? Para preguntar como una descripción, ya sea de una persona, lugar o cosa, ¿what's, and then inserte ahí el pronoun, ¿verdad? Like, ¿what's it like? ¿what's she like? What's Marcela like? What's José like? Right? So that's a little bit different. And you can continue using the questions with the proper pronoun. La contracción whose es lo mismo que who is, pero no tenemos que confundirnos porque hay otra palabra que es whose, right? De quién? Cuando yo pregunto, who's this man? ¿De quién es este lapicero? Lo que ustedes ven enfrente es who is. Y es contractado con who's, Right? Who's who's that? Or who is that? De acuerdo? Questions, guys? Preguntas. No yet. Todavía no. Vaya. Vamos a seguir entonces. Um... Luego llegamos a la parte de 3.11, ¿verdad? En la parte de 3.11 eh, tenemos acá el, el young knowledge check, ¿verdad? Que dice complete the conversations with wh questions. Aquí solo es de seleccionar el ejercicio es bien corto, ¿verdad? Y prácticamente pues ahí vamos llegando a la última parte. Esto que vamos a ver es la última parte de la sección 3. It is así. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Appearance and personality. Now, we have to be very careful. Hay que tener cuidado acá, ¿verdad? Porque son, son dos categorías. We have two different categories, right? C categories. Uh -huh. We have the personality personality category and we have the appearance category right so if we're talking about personality we're describing how the per, how the person is you know when it comes to the way he or she behaves como se comporta como es la persona en sí en su personalidad but then we talk about appearance appearance is you know the physical characteristic right or the physical characteristics of that particular person, right? En la, en la plataforma les presentan algunos que son los que tenemos en pantalla, right? We have word power descriptions. Okay. Here we have some adjectives, right? And we're going to classify them. Lo vamos a clasificar entre personality and um, appearance. Okay. Vamos a ver. Aquí tenemos personality. Y vamos a poner acá appearance. Okay. Bye. Okay, so here we have the first one. Okay, let's go ahead and check. It says, he's really tall. He's really tall. So the adjective, tall, what do you think? It's it personality or is it appearance? Appearance. Uh -huh. Very appearance. good. Excellent. Okay. Bye. So this, that's going to be appearance. Okay. Tall. What about this one? He's short. He's short. Muy bien. Appearance. Good job. She's a little heavy. She's a little heavy. Personality. 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 Okay, heavy guys has to do with weight. Weight is es peso. Eso es. She's a little heavy. Eh? Es como es un poquito rellenita, diríamos en español, verdad? So she's a little, a little heavy. Si es si es por peso, entonces sería mm -hmm. appearance. Correct, mm -hmm. right? Heavy. Yeah. Muy bien. Estamos hablando de appearance, right? Why, teacher? Because we're talking about weight. Aquí estamos hablando de height. ¿Qué es height, teacher? Es altura. Okay. Uy, perdón, aquí me equivoqué. Pero es height, así. Entonces, es altura, right? Height. Now, if we're talking about uh, height, right? That's going to be, again... appearance también si es short estamos hablando de appearance, ¿verdad? Muy bien. The next one. She's thin. She's thin. What do you think? Appearance. appearance. Appearance, right? Why? Because we're talking about weight again. Hablamos de peso. Thin es delgado o delgada, right? Entonces estamos hablando de peso, thin, ¿okay? Um aquí dice He's handsome. Handsome. Personality. Okay. Personality. Are you sure? O sea, si digo es simpático, simpática, guapo, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? Mm. Muy bien. Exacto. Exacto. Estamos hablando como de esa percepción que tenemos de la persona, nuestra percepción. Entonces, yo ahí, y este es un tip que yo doy, ¿verdad? Yo ahí digo que es opinion, son adjetivos de opinión, porque lo que yo pueda pensar de la persona, tal vez no lo compartan eh, otras personas, ¿right? Entonces, si yo digo, he's tall or she's thin. Es algo que muy probablemente la otra persona va a poder percibir porque estamos hablando de estatura y peso, algo que pues está ahí. Pero si yo doy mi opinión como she's very pretty or he's very handsome, no van a ser como la misma, la misma opinión que la otra persona tenga. Entonces podemos crear esta tercera categoría, ¿verdad? Que es una categoría de la forma en la que yo percibo mi opinión, la handsome. Okay, y que a la vez habla de appearance. De acuerdo? Es que Now, veamos la siguiente. Dice They ahí they're good looking. They're good looking. What do you think? Podríamos conseguirlo gastando entre 20 y 40 mil millones de dólares. They're good looking. What do you think? De la estación espacial. Appearance. 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 Repeat, appearance appearance. 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 Viene del appearance. verbo appear. appear. Appear, appearance, right? Entonces, tenemos acá good looking, right? Good looking. Va hyphenated, right? Va con un hyphen ahí, cuidado. Entonces, good looking también, ¿verdad? Porque good looking es lo mismo, presentable, guapo o guapa, right? También tenemos pretty. Pretty, verdad? We can add it here too. Pretty. Yes. Mm -hmm. Luego tenemos: She's really friendly. She's really friendly. Friendly. Personality. Personality. Muy bien. No. Friendly. He's quiet. <laughs> quiet. Tranquilo. Oh. callado personality bueno. personality, uh -huh. personality. Okay. muy bien quiet. quiet talkative hablantín o hablantina right personality uh -huh. personality. Uh -huh. personality muy bien talkative okay serious seria muy bien personality. Personality. personality muy bien serious funny <laughs> no me lo parece pero funny Okay, personality. personality, personality, muy bien. And the last one, shy, shy, tímido o tímida, right? Personality, muy bien, excellent. Entonces esta es la forma uh -huh. en la que podemos, sí, correcto, en la que podemos como clasificar, verdad, cada uno de estos adjetivos. Se los voy a compartir aquí en el chat. Oops, perdón, ahí está. ok. so we're talking about You know, um, appearance and, you know, um, personality of people, right? He's, voy a repetir moment he's really tall. We're talking about height. He's short. She's a little heavy. Un poquito rellenita, ¿verdad? She's a little heavy. Uh, she's thin. Ella es delgada, ¿verdad? Para delgado también tenemos otra que es slim. Ahí se los puse en el chat. Slim es como decir en forma, ¿verdad? Tonificado, tonificada, slim. Luego tenemos: eh, She's really friendly, right? She's really friendly. Um, he's handsome. She's very pretty. He's quiet, right? Quiet, tranquilo. She's talkative. Talkative. She's serious. Serious. Then we have funny. Ahí hay un sonido largo de N porque son dos. Funny, right? Funny. Then we have shy. She's shy, right? So, ahora bien, viene acá al juego lo que yo les compartí ahí en el chat. Por supuesto, como son imágenes, ¿verdad? Que no puedo presentar en pantalla porque. Eh, no pertenecen pues al programa por eso se los comparto allí en el chat. Now en el chat, ¿verdad? Hay dos imágenes. Entonces me gustó mucho porque si ustedes se van a la primera, ¿verdad? Vayan al chat de, de WhatsApp, por favor. Si ustedes se van a la primera, ahí les da otra clasificación, ¿verdad? Ahí tenemos age, nose, build, height, eyes, face ears, uh, mouths and lips, okay. Entonces esta es una clasificación bien genial porque usted tiene adjetivos para describir diferentes partes, verdad, del cuerpo. Bueno, en este caso con age, verdad, con age tenemos tres. Vamos a ver quién me lee los tres que puede haber ahí en la primera imagen. Age. June. Ajá. You do age old. Muy bien. Tenemos la pronunciación es young. Young. Young Middle-aged, muy bien. And old, ¿verdad? Entonces tenemos joven, mediana edad y pues ya senior, ¿verdad? Una persona pues de la tercera edad. Yo no diría esa palabra, old. Más bien podríamos usar esta que les voy a escribir aquí en pantalla, en el chat, perdón. Un senior es una persona ya de la tercera edad, ¿verdad? Senior, ¿ok? Luego tenemos eh, la parte de build. Teacher, pero build quiere decir construir. Sí, pero cuando estamos hablando del cuerpo, build significa complexión. ¿Verdad? Build, complexión del cuerpo. ¿Quién me quiere leer los 1, 2, 3, 4, 5 adjetivos que tenemos ahí? Dígame, Sara. Dígame. Sara, no se le escucha, perdón. salida Ajá. A really, she's a really friendly? No, estoy hablando de la imagen que les compartí en WhatsApp. Vamos en la número dos, en la, en la primera imagen, sección dos ah, I'm que I'm dice like. Build. Ajá. build. ¿Mm -hmm. Oh. Well? see ¿Sí? Build. Mm -hmm. Bloom. Mhm. Mm fat. Mm -hmm. Slim. Muy bien. Thank you very much, Sara. Entonces ahí y tenemos uh -huh. Ahí tenemos cinco, ¿verdad? Tenemos well built. Teacher, what is well built? Well built is Una persona con una complexión bien así, bien musculosa, tonificada, ¿verdad? Well built. Luego tenemos plump, teacher que es plump. Plump va siendo algo así como rellenito o rellenita, es parecido a heavy, ¿ok? Luego tenemos thin, delgado, fat, ¿verdad? Que es una persona con probablemente un peso alto, pero pues no sería algo con lo que yo describiría a alguien definitivamente. Y tenemos slim, ¿ok? Slim, que es una persona con una complexión bien delgada, tonificada, etc. ¿Verdad? Luego tenemos la, la siguiente, que es Height. ¿Quién me quiere leer lo, lo que sigue? Son tres. Uh -huh. Ok, Cristian. Gracias. Thank you, thank you. Short, medium, height. Tall. Excellent. Very good. Tenemos short, medium height, and tall. Excellent. Entonces ahí pues tenemos ya las tres, ¿verdad? Porque, bueno, alguien eh, que sería bajito, alguien de estatura me media, ¿verdad? O, eh, average height. Y una persona alta, tall, ¿verdad? Tenemos esos para height. Ahora. Qué hay sobre nose? Tenemos dos con nose, ¿verdad? Tenemos, no sé si alguien lo quiere leer. ¿Cuáles son los dos adjetivos que tenemos para nose? Es is nose and how nose. Okay, very good. Okay, now here we say straight. Straight es recto, ¿verdad? O sea, una nariz sí, ¿verdad? Un perfil bastante liso, straight, straight nose y tenemos hook. Hooked, right? Nose. Que no sé, no sé, en, si ven algunas descripciones es lo que describen como una nariz aguileña, algo así creo que le llaman, ok, Que es como hook, right? Un hook es un gancho, right? Eso es hook, hook nose. Muy bien. Luego tenemos acá para eyes. Por supuesto, aquí en El Salvador, muy rara vez vamos a usar blue eyes, ¿verdad? Generally, we're going to use brown eyes and also we're going to use eh, black eyes, right? Because we, we, we don't have, you know, that variety of eye color, right? Vamos a ver. Ah, perdón, faltaron ahí para la nariz, ¿verdad? Son cinco. Está también long nose, ¿verdad? Long nose. También está small nose, right? En turned up nose, que es como más, diríamos en el salvador más chato, right? Turned up nose. Okay. Now, para los ojos, ¿verdad? Aparte de blue eyes y brown eyes, tenemos big brown eyes, que son los ojos grandes, ¿verdad? Big brown eyes, small eyes, oval eyes, y para la persona que usa anteojos, decimos he or she wears. Glasses, right? Where's glasses. La cara, con la cara tenemos cuatro formas, cuatro shapes, right? We have four shapes within the face. And the first one is round face, o una cara redonda. Tenemos tenemos oval face, como ovalada, long face, que es como una cara alargada, y tenemos square face, que es más cuadradita, right? Luego, pues con lips tenemos full lips, que se han hecho bien famosos hoy en día, ¿verdad? Luego tenemos curved lips and tenemos thin lips, right? So we have three different, you know, adjectives for that. For the mouth, we have large mouth and small mouth, right? Y para las orejas tenemos small ears and large ears, right? Entonces eso es como parte del vocabulario que ustedes pueden utilizar para describir a alguien en su apariencia, ¿de acuerdo? Y también, pues, ahí hay más features. En la segunda imagen hay otro, otro set, ¿verdad? Siempre con la misma, los mismos adjetivos que teníamos en la anterior, como por ejemplo, square face, round face, long or oval face, ¿verdad? Y pues para la edad lo mismo, tenemos young, middle age, and old. Aquí hay uno que no está en el anterior, ¿verdad? Y que es como más que todo por el que lo puse aquí, este y el último, hair, cabello. Pues tenemos varios adjetivos, chicos, de cabello. Vamos a revisar. Tenemos el long straight, que es el que la, a la mayoría de chicas les encanta, ¿verdad? Long straight es el pelo liso y largo verdad long straight tenemos wavy que es como por ejemplo en mi caso mi cabello favorito mi cabello es wavy solo que ahorita me lo volé me lo volaron mejor dicho porque me dejaron casi que sin pelo entonces pero wavy right? ah you have it here? Y no actually not that long But, pero fui al, 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 al salón, le dije, que a las, solo las puntitas, ¿verdad? Y casi que me dejaron sin pelo, ¿verdad? Así que, oh sí, ni modo, chicos, así pasa a veces. Pero, anyways, ¿verdad? ya va a crecer. Entonces, pero wavy hair, ese es un cabello ondulado, un wavy hair, ¿verdad? Luego tenemos medium length, que es un cabello corto, ¿verdad? Medium length, como pueden ver ahí, es como quizás al, al cuello o la parte de los hombros, medium length. ¿Qué significa lens, length, teacher? Lens length es, eh, uh, es la medida, chicos, como para decir lo, al, el, a lo largo, ¿verdad? Es una medida a lo largo. Medium lens. Eh, tenemos short hair. Tenemos curly hair. Curly es más que todo el cabello rizado. Tenemos el spiky. Spiky es, por ejemplo, cuando... Uh, bueno, en mi familia ha pasado con unos chicos que tienen el cabello que ni siquiera con gorra ni con tratamiento, ¿verdad? Se lo pueden como um, peinar. Entonces es como el spikey, es el cabello así parado, ¿verdad? Y tenemos el adjetivo bold, teacher que es bold, pues lamentablemente cuando ya se va quedando sin cabello, ¿verdad? Entonces, <laughs> dice Cristian, hasta aquí leí, hasta aquí leí, Cristian pelón. Ajá, es sin ¿verdad? Eso es bold, ¿ok? Y luego tenemos build, ¿right? Lo mismo, ¿verdad? Tenemos tall, medium height, short, fat, well built, slim and thin, or skinny. Teacher, ¿Qué significa skinny? Skinny es lo mismo que thin. ¿Cuál es la diferencia? Que thin yo lo traduciría como delgado y skinny lo traduciría como flaco o flaca. Ok, es como más informal. Esa es la diferencia. Ok. Luego tenemos la barba. ¿Verdad? Y pues antes de la barba tenemos lo que son las freckles. ¿Qué son los freckles? Los freckles son las, las pecas. ¿Verdad? Because some of us we have freckles. Right. Then we have bird. No es beard porque bird es ave. Beer es cerveza. Bird es barba. Ok. Luego tenemos un mustache que también se han hecho bien populares ¿verdad? Hoy en día y tenemos algo que se llama goatee. Teacher que es goatee. Goatee es esa barba. <laughs> bueno, en, en, en español se le conoce como barba de chivo, ¿right? Por eso dice goat, goat es una cabra, por eso se llama goatee el estilo, ¿verdad? Goat es cabra y goatee es ese tipo de barba. You see que it resembles coris, you know, bird, right? Entonces es como barba de chivo, le llaman. Le decimos nosotros en español. Luego tenemos pigtails and bread. Pigtails son las dos colitas. Pigtails, ok? O también puede ser ponytails. Si usted se hace una cola de las chicas, ¿verdad? Si hace una sola cola, esa es una ponytail. Las pigtails son las dos, ok? Y bread, teacher, que es bread? Bread es trenza trenza, ok? That's bread. Se parece a pan <laughs> bread. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos la ponytail, ahí está. Ese adjetivo ugly, que para mí pues es despectivo, ¿verdad? No lo usaría para describir a alguien. Luego tenemos cute or pretty, ¿verdad? Bonito. Ok, then attractive or beautiful, attractive, atractivo, beautiful, hermoso, hermosa y handsome para los chicos, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ya con eso que con lo que complementamos en WhatsApp, ¿verdad? Con eso ya tenemos una buena base para poder aprender a describir eh, personas. Por supuesto. Vamos a practicarlo de una forma diferente, ¿verdad? Yo sé que por el tiempo acá es bien difícil, pero yo el día de mañana, viernes, quizás muy probablemente... En ya en la tarde les estoy mandando links para que ustedes practiquen. Todos los viernes yo generalmente mando links que yo busco, que yo considero que les pueden servir. Como les digo, no me los tienen que mandar, no son obligación, no son tareas, solo es para que el que diga, mmm, quiero practicar porque siento que me cuesta y siento que la práctica me va a caer bien. Entonces mañana yo envío los links para la práctica de esta semana. ¿okay? Ahora bien, hay preguntas chicos con respecto a lo que acabamos de hablar. Questions? Bye Don't worry Que siempre hay más que hacer aquí eh, Bye Hoy pues me cayó por acá Una duda Y solo Bueno Gustavo no sé si me dice El, el número Ah 3.4 ya, ya lo vi Ya lo vi había una duda por acá, ¿verdad? Con respecto a la plataforma y aquí lo vamos a revisar. Ah, vaya, perfecto, Carolina. Perfecto, entonces yo les mando mañana más links para que sigan practicando, pero mañana en la tarde, porque mañana va a ser un día, pero súper pesado para mí. Entonces, muy probablemente, quizás en la tarde, yo les esté mandando los links, pero les prometo que se los voy a mandar. Vaya, vale, entonces, quiero ver. Ah, pero este fue el que resolvimos antier, ¿verdad? Este ejercicio. ¿Alguien tenía una pregunta por aquí, verdad? Aquí lo pueden ver, el ejercicio, ¿verdad? Lo resolvimos el día, hoy es jueves, el martes resolvimos este, ¿verdad? No sé quién tenía preguntas acá, chicos. Yo, este eh, a mí no me aceptaba a pesar de que, que la resolvimos. Y no, algunas no me, no me, siempre me las tiraba en rojo. Ah, de verdad. Este, y vaya, si gusta, revisemos, ¿verdad? Porque aquí voy a ir mostrando las respuestas, quiero ver. Permítame, solo lo voy a decir a alguien aquí en el chat también que tenía la pregunta. Vale. entonces, acá... Eh, es R, pero en minúsculas, en minúsculas y sin espacios, ¿verdad? Porque estamos terminando la oración. Si gusta, Elba, abra su plataforma para que vaya comparando y vayamos revisando a ver si, si hay algo que debemos cambiar. Me avisa. Después de eso, chicos, nos pasamos al examen, ¿ok? Para revisar si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? Y vamos a ir, a, vamos a revisar así rapidín qué fue lo que vimos en esta sección 3. Vale. Acá en la segunda, ¿verdad? Comenzamos con mayúscula porque estamos iniciando la pregunta, ¿verdad? Sin espacios ni nada, comenzamos con mayúscula. Luego en la siguiente, ¿verdad? Me tomó we are. Pero también ustedes puede, podrían contractarlo y decir we're not. Pero por algún motivo creo que había un problema y como que no la aceptaba. Pero sí acepta we are, ¿verdad? Eh, luego en la siguiente, también lo mismo, ¿verdad? Anterior a esta, estoy dando una short answer, ¿verdad? Y digo no we're not y todo en minúsculas porque está dentro de la de la short answer de acuerdo luego en la siguiente we're from kyoto inicio con mayúscula porque eh, estoy iniciando la oración we're from kyoto no puntos ni nada ni espacio luego en la siguiente is me dice que es mayúscula porque voy iniciando la pregunta. Voy iniciando la oración. Is Laura from the U.S.? Okay. Luego en la siguiente, me va a tomar solo con contraction. She's not. Ahora bien, si estamos usando... El apostrofe, solo tenemos que asegurarnos que ese apostrofe no sea el que va inclinado hacia la, hacia la derecha. Tiene que ser el que es rectecito. Si usted no pone el apostrofe que es rectecito, no se lo va a tomar. ¿Verdad? Si estamos usando el, el, el apostrofe incorrecto, no lo toma. Luego, acá, is she from London. ¿Verdad? Comienzo con mayúscula porque estoy iniciando la pregunta. Lo mismo, ¿verdad? Ahí sin. Eh, Um, sin espacios ni nada. ¿De acuerdo? Luego tenemos el siguiente. Yes, she is. Aquí minúsculas porque estoy terminando mi short answer. Yes, she is. Y luego comienza otra nueva. But her parents are from Italy. ¿Right? Luego tengo acá el siguiente. They're not from UK originally. Aquí por algún motivo me lo tomó con contraction. ¿Verdad? They're not. Estoy observando yo que, que cuando tiene el not, me lo acepta con contraction. Entonces, they're not from UK originally. Acá comienzo con mayúscula porque inicio la pregunta. Is, la, is Laura's first language Italian? No, it's not. Nuevamente uso contracción para complementar la short answer que es negativa, ¿verdad? Y luego digo, it's English o es inglés, ¿verdad? It is or it's, contraction. Luego acá lo mismo, inicio con mayúscula porque voy a iniciar la pregunta. No, they're not. Todo en minúscula porque está insertado acá dentro de la short answer. They're from Brazil, mayúscula porque inicio la, 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 la oración. Are mayúscula porque inicio la pregunta. Are you from Brazil too? No, I'm not. Right? Contracción. No, I'm not. I'm from Peru. So is aquí ya no ocupo mayúscula porque el so acaba de iniciar la pregunta. Entonces, ¿verdad? Y entonces, ¿es el español tu lengua materna? So, is your first language Spanish? Yes, it is, or yes, it is, ¿verdad? Y aquí está eh, sin ser contractado porque lo necesito así tal cual. Entonces, solamente hay que revisar que eh, si estamos trabajando mayúsculas o minúsculas, que no haya espacios y que sea la apóstrofe correcta la que estamos utilizando, ¿OK? No sé si alguien más tiene alguna pregunta todavía con ejercicios. Con mucho gusto, pues, lo contestamos ahorita. ¿No? No, no pudo resolver, va, perdón. Eh, sí, es el apóstrofe, el que no estaba utilizando el correcto. Ah, vaya, excelente, vaya, perfecto, qué Gracias. bueno que ya, ya saben. Vaya, chicos, entonces ahora vamos a darle así una revisadita rápido. No es que se resuelve, sino que revisamos eh, todo lo que es el examen, ¿verdad? El examen es bien corto, como ustedes pueden ver. Vamos a ver. Bye. En el primero tenemos un listening exercise, verdad. Eh, here we're talking about spelling, right? We're talking about the first things that we learned, ¿verdad? las primeras cosillas que aprendimos en la sección uno. Eh, <clears throat> con respect to spelling, all what you have to do is to pay attention to. the spelling of the word, right? Because sometimes we can get confused especially with the vowels las vocales son las que a veces como que nos fuerzan, no sé si pudieron ver el, el video, ¿verdad? de um, que les compartí para aprenderse las, las, las vocales ¿verdad? Que es una canción que you can practice and At least that will help you to learn the vowels, okay? Luego, eh, acá tenemos sus uh, phone number is y hay que escuchar nada más que los números que estamos eh, seleccionando sean los correctos. Then uh, objects, verdad? CD players, cell phone and camera. Now, eso está un poquito um, como obsoleto, ¿verdad? Porque we don't use CD players anymore. Incluso hoy los teachers, por lo que utilizamos pues es un, es un Bluetooth um, speaker, ¿verdad? Ya la CD player es cosa del pasado, ¿verdad? Ya, ya no se puede, como teacher le ayudo con la grabadora. <laughs> ya ni existen, ¿verdad? Entonces hoy y todos andamos un speaker, un, un speaker pequeño. Y pues hoy en día hay muchos que suenan súper fuerte y son geniales. Cell phone, yes, still we use it, the cameras. Pues, ya que sea una cámara profesional, generally you use the, the the camera you have on your phone, right? Así que it's included, and also a little bit about the um, prepositions of place, del lugar, verdad? Under his desk, in his pocket, in his book bag, right? En la parte dos, this complete the conversation, right? Here, what you have to do, guys, is to read the sentence and see what is the proper answer, right? So it says complete the conversation with the possessive your, I mean, mine, your, his, our, or her. Por eso fue que yo les explique todos, porque en la plataforma solo les explica mine. His and her, pero yo les expliqué todos y también les compartí un cuadrito. Ese cuadrito les explicaba a ustedes cua, cuál era el nombre de cada uno de ellos, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan que vimos ahí el, el se lo voy a poner acá como referencia. Vimos los possessives y hay un cuadrito que les compartí que les dice ahí cómo se llama cada uno de ellos. ¿Dónde Está. ¿Dónde está? Ya no la encontré. Quizás fue de las primeritas cosas que les compartí porque no lo veo. Ah, aquí está. Sí, sí, fue de las primeritas cosas que les compartí. ¿Qué es este? Miren. Ahí está. Entonces hablábamos sobre los subject pronouns y los possessive adjectives. Esos dos son los que ustedes han visto hasta el momento. Más adelante ustedes van a ver object pronouns y van a ver possessive pronouns, pero ahorita tienen que manejar los subject pronouns y los possessive adjectives. Entonces, los possessive adjectives decíamos, eh, siempre van acompañados de un nombre. Ahí, por ejemplo, dice Matt, uh, Tony, this is my friend. ¿Verdad? Ahí le estoy presentando yo a alguien, ¿verdad? Y ahí, pues, yo voy a necesitar escoger si es mine, you, your, his. Our or her name is Jennifer Miller. ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que la conversación indique, yo voy a escoger cuál es el possessive adjective que voy a necesitar ahí. De acuerdo, eso es en, las, en la parte B. El, el examen va dividido así, va por, por literales, ¿verdad? no va por números como las secciones. Luego dice complete the conversation. Um, here it says fill in the blanks with the correct form of B. Entonces, este se parece al ejercicio que acabamos de ver, eh, el, el, que, el que ya habíamos rellenado el día martes. ¿Por qué? Porque aquí lo que tengo que identificar es cuál es la forma del verbo to be que necesito. ¿De acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, aquí dice, excuse me. Y luego del excuse me viene una pregunta, right? Excuse me. And then, hmm, are you Miss Brown? ¿Are you Miss Brown? ¿Es are la forma que necesito? Y la verdad es que sí, porque yo estoy haciendo la pregunta a la persona directamente. ¿Are you Miss Brown? Y la persona le responde no. Pero acá necesito el subject, right? Entonces, hmm, necesito más que el verbo to be, right? Entonces digo no, I'm not. No, I'm not. Y luego en la parte de abajo dice, over there, ahí. My name is Nicole Parker. Ah, ok. Entonces lo que me quiere decir aquí la persona es que está ahí, que su nombre es Nicole Parker. Por lo tanto, me hace falta otra vez el subject y el verb be. Ok. Si yo pregunto, Excuse me, are you Miss Brown? No, I'm not. She's over there. My name is Nicole Parker. Right. Ok. Entonces. Ahí la indicación les pide solo el verb be, pero también van a necesitar en, esa en el Hola. Esas esa dos me costaron. Ah, pero las pudo resolver. Sí. Ok, pero, ¿verdad que es por eso? Porque en, en la indicación dice eh, que solo el, el possessive adjective. Entonces ahí hay nada más que tener cuidado, ¿verdad? de cuál es la que estamos escogiendo, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego, en la siguiente parte tenemos checked the correct response, right? Entonces acá, si alguien me dice a mí, "Hey, goodbye. Have a nice date. ¿Qué le voy a decir yo? Oh, "I'm just fine, thank you." O "It's nice to meet you." O "Thanks, you too." ¿Cuál sería la respuesta lógica al "Goodbye, have a nice day"? Thanks. Thanks. You too. Correct. Exactly. Right. Thanks you too. Okay. Si alguien me dice, see you later, le voy a decir, I'm okay. Thank you. Or, okay. Bye bye. Or, mm, not bad. How about, how about you? Or, how are you? ¿Cuál le respondería? Okay bye, okay. bye bye. Bye bye okay, bye bye. okay. Bye bye. Exactly. Si me preguntan, Hi, how are you? Yo voy a venir y digo, Oh, not bad, thanks. Or good night. Or nice to meet you too. Not bad. Oh, thanks. Not bad. Okay. not bad. Thanks. Okay. Good evening, Beth. Hey. Hello. How are you, Miss Smith? Or great. How about you, Mr. Smith? Oh, good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Exactly, exactly, porque cuando a mí me dicen good evening, es ese buenas noches de saludo, que de repente yo llego, ¿verdad? Al lugar y buenas noches, ¿verdad? Vamos, oh, pase adelante. Pero si ya digo good night, es, bueno, me voy a dormir hasta mañana. That's good night, ¿ok? okay. ok Luego, acá en el siguiente tenemos y e, complete questions and answer correctly, right? Entonces ahí nada más es de completar, ¿verdad? Es una opción múltiple y solo son bien poquitos. Ahí termina. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar los, los demonstrative pronouns, que son these, these, los subject pronouns, um, their, its, etc. También un poquito de verbo to be. Give me a second, guys. De mi momento solo voy a conectar que eso está fallando. Give me a second. No, mejor no me den un second porque se ya pasó. De mi momento. No, no. Ya, yeah, guys, ay, ay, qué problema tengo con este mi router. Pero, anyways, bye. Vamos a terminar acá y me quedé en F, ¿verdad? Luego en F, all what you have to do is to complete, right, the sentence. ¿Qué vamos a escoger? Prepositions. On, next to, under, in front of, que también lo, ya lo habíamos visto anteriormente. Y pues la, la fotito es esta, es. es Está bien clara, ¿verdad? Luego en G, it says complete the conversation, right? So there you have to complete the conversation. Y aquí sí, ¿verdad? Es completarlo con verbo to be exactamente como lo acabamos de hacer en el anterior, ¿verdad? Que yo les expliqué. Y la última parte es complete the conversation, ¿verdad? Tienen one, two, three options. And you're going to select the one that you consider fits there. De acuerdo. Entonces, ese es el examen, chicos. Igual, ¿verdad? Eh, tratemos de completarlo para que no tengamos ningún inconveniente. Y voy a pasar lista ahorita porque ya se me está acabando la hora y este usuario lo usan a la clase de las nueve. Entonces, I need to hurry up. Vaya, vale, vamos a ver. Ana Beatriz Salamanca Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Andrea Verónica Maltés de Enerio. Present teacher. Thank you. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Carolina Roxana Ruiz Oliva. Present teacher. Okay. Present teacher. Thank you so much. Cristina David Castro Rivera. Cristian. Ay, Cristian, disculpe. Present. Dios mío, se me están cruzando los ojos aquí. Thank you. Disculpe. Damaris Elizabeth Zurguía Artiga. Darling Gabriela Segovia Abrego. Present Thank teacher. Thank you Elpa Morena Olivar Portillo. Present teacher. Thank you Fátima Natalia Ramírez Sánchez. No, no está. Ok, um, Gabriela Carolina Calderón Jarquín. Presente, teacher. Thank you, Guillermo Timoteo Iglesias. Presente, teacher. Thank you, Gustavo Alexander Galvez Palacios. I'm here. Thank you, Isabel Noemí Vanegas Coreas. Isabel Noemí, no. Um, Juan Javier Moreno Rivas. Presente, teacher. Thank you, Manuel Alejandro Vázquez Serpas. No. Eh, María Elena Martínez de Escalante. No. Eh, María Santos López López. Present teacher. Thank you. Norma Lizette Crespi Orellano. Norma Liset Crespino Orellano. Eh, Sara Cristina Moreno Quijada. Present teacher. Thank you. Huberto Isaí Benavides Larios. Víctor Alexander Alfaro Chávez. Present teacher. Thank you. Wilson Armando Villa Galdames. Present teacher. Thank you. Enzulma Maribel Guerrero Mejía. Present teacher. Thank you very much, guys. Just give me a second. Just making sure que todo esté correcto acá. Bye. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, para el día de hoy, chicos, tenemos que haber finalizado este la sección 3 y el examen. El día de mañana, muy probablemente, ¿verdad? Yo, I'll be honest, creo más bien que ellos les contactan a ustedes, los encargados de los grupos, ¿verdad? Les, les contactan a ustedes solo para verificar si ya completaron o no, ¿verdad? Para estar al día. Eh, si es posible para ustedes avanzar ya en lo que viene, muchísimo muchísimo que mejor, ¿verdad? Que trabajamos la otra semana? Trabajamos la sección 4. Y la última semana trabajamos la sección 5 y el final exam. Eso es lo que nosotros trabajamos, ¿ok? Eh, si usted puede ir avanzando y si tiene preguntas acerca de las cosas que vienen, no hay ningún problema, yo con mucho gusto les puedo eh, contestar sus preguntas. El día de mañana por la tarde, espero yo estarles compartiendo algunos links, ¿verdad? Para que ustedes practiquen los temas que vimos en esta eh, sección y para que usted pueda como practicar un poquito más. Les recomiendo los primeros links porque son de Verbi, ¿verdad? Y si queremos pues manejar bien el Verbi, definitivamente tenemos que practicar para saber eh, cómo lo vamos a utilizar. Así que, chicos. ¿Qué? You're welcome. Así que me quedo hasta acá, chicos. Ha sido un placer atenderles. Así que good night y nos vemos hasta el lunes. Recuerden es que mañana good no hay glasses. Sure. Thank good you. Night. Good night. Bye bye. Bye bye, guys. Take care. Bye. Night night. Take you. Bye bye.